Seguimos adelante, chicos, y miren qué tema vamos a introducir ahora. ¿Eh? Uruguay niega el refugio al 85% de los solicitantes cubanos y lo da a la mayoría de venezolanos. Y bueno, esto vamos a ver que en realidad tiene una razón de ser, tiene una explicación. En 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, solo 3 cubanos fueron reconocidos como refugiados. Y por eso hemos invitado para charlar esta mañana a Jorge Valdés, secretario de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay. Él tiene 27 años y lleva 3 como solicitante de refugio aquí en nuestro país. Y hace un mes le llegó un mail con la resolución en la que se le reconocía su condición y dice ser consciente de que es el 4º cubano reconocido como tal este año frente a los 82 que se les ha denegado tal condición y de alguna manera se ha mostrado sorprendido. Así que Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Buen Día. Buen día. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, luego de esta entrevista, este estudio que realizaron un periodista de Montevideo Portal, surgen muchas dudas realmente, porque la cifra es alarmante para nosotros como comunidad, primero. Un 85% de tasa de negativa, digamos que es preocupante, ¿no? Y entendemos que puede ser multifactorial y queda, por supuesto, a la venia de la Comisión de Refugiados del Uruguay, que es la encargada de tramitar todas estas solicitudes. Pero entendemos también que el trasfondo, digamos, de la comunidad cubana es bastante similar, por desgracia, ¿no? A la comunidad venezolana. Ambos países tienen un trasfondo económico y político parecido. Ambos países sufren dictaduras similares, por así decirlo, una más longeva que la otra. Entonces, bueno, deja muchas preguntas, digamos, en la palestra de qué es lo que está pasando realmente. Claro. Lo que pasa es que, o sea, lo que se dice en los hechos está la ley 18.076, ¿no? Que obviamente que toda persona que solicita refugio tiene que ser, o es, no es que tiene que ser, es amparada. El tema es que después, cuando se inicia todo el proceso para lograr esa condición de refugiado, hay obviamente todo un análisis en el cual, en el caso de los cubanos, se habla mucho siempre en esas entrevistas de carencias, pero no de lo que las cláusulas específicas dicen al respecto, que tiene que ver cuando sos un perseguido político, en el cual tu vida puede correr riesgo, etcétera. Creo que ahí está quizás la clave. A lo mejor está faltando, no sé, ese adoctrinamiento en la entrevista que habilite o a cambiar el discurso, pero también tener las pruebas de que estás corriendo riesgo de vida en tu país, ¿no? Es muy complejo. Porque la carencia por carencia solo, al parecer, es la mayoría de las situaciones. Claro, económico. Económicas, sí. Y eso no justifica estar en calidad de refugiado en el país. Tal cual, o sea, hay que entender que, o sea, el proceso de refugio primero es muy particular de cada caso. Pero sí, hubo un jerarca que no fue citado en el artículo que decía, Leo, que en muchas ocasiones el cubano le da como excusa la carencia económica, lo cual sabemos en todo el mundo, no solamente en Uruguay, que no es una causa para tocar el refugio a ningún ciudadano en ningún país. También tenemos que entender que el ciudadano cubano viene de 60 años de un régimen totalitario y cuando llega al Uruguay viene con una presión tremenda, o sea, psicológica, es una población altamente sensible, ¿no? Y cuando se enfrenta a instituciones como la CORE o muchas que nosotros conocemos, porque estamos acá, ese ciudadano cubano no conoce y teme a la institución. O sea, el ciudadano cubano viene de una sociedad donde todas las instituciones están, digamos, copadas o manejan desde una sola entidad, que es un solo partido que hay en Cuba. Entonces, también hay un poco ahí esa disyuntiva. ¿Podemos explicar, quizá a la audiencia, cuál es la diferencia de pedir un refugio o pedir un visado común, como tantos otros inmigrantes que llegan al país? Claro. O sea, la condición de refugiado la pueden solicitar cualquier ciudadano, llegue bien por frontera seca o por frontera aérea. O sea, la mayoría de los casos, tengo entendido, que son los que llegan por frontera seca. Sí. Son los cubanos que salen, digamos, huyendo de la isla o hacen un cruce de manera ilegal a través de la frontera norte, o sea, Guyana, Brasil, hasta llegar acá al Uruguay. Esa es la diferencia. De hecho, estos solicitantes que fueron negados tienen la posibilidad luego de la resolución negativa de poder aplicar un visado y quedarse acá en el país. No es que lo vayan a sacar del Uruguay, ni mucho menos. ¿Y cómo es el proceso allí?
¿En qué? ¿Para la visa? Claro, sí, sí. ¿Cómo transitan ese proceso? Luego de que se les niega la condición de refugiado y quieren ingresar como un ciudadano migrante. Tienen la oportunidad de regularizarse con un visado, digamos, común y corriente, como hacen los otros cubanos que llegan por frontera aérea o deciden no coger ese refugio desde el primer contacto. ¿Tú tienes datos actualizados de cuántos cubanos hay en Uruguay y en qué condición cada uno? O sea, en el sentido, ¿cuáles son visados? ¿Cuáles están esperando, no sé, una resolución? Y cuántos todavía no tienen nada. No, la cifra exacta de la comunidad cubana, no solamente la cubana, sino de migrantes, no hay. O sea, estamos insistiendo a ver si el INE en el próximo censo 2023 puede también incluir las comunidades migrantes, porque dado el crecimiento que han tenido las comunidades, sería bueno también manejar esas cifras, pero no tenemos. Sabemos que somos decenas de miles, porque, por ejemplo, solamente en el año 2019, que es la máxima histórica para los cubanos, ingresaron al país 19.000 cubanos. O sea, eso solamente en un año. Si tenemos en cuenta que se está migrando de manera masiva hace casi 7, 8 años al Uruguay, debemos ser decenas de miles. ¿Cuántos? Hoy no tenemos idea. ¿Y cómo llega un refugiado, en este caso cubano, o posible refugiado cubano, a la frontera con Uruguay? ¿Cómo es ese llegar? O sea, dejemos de lado una vía aérea. Llegar a la frontera norte, por ejemplo. ¿Cómo se llega? Implica muchos riesgos, incluso riesgos para la vida en el cruce, que es totalmente ilegal. Hay mafias que son las que controlan, no se puede decir de otra manera, porque es tráfico de personas, a través de Brasil, que es un país muy grande, y sobre todo en Guyana, que están interconectadas entre ellos y se dedican a cruzar a estas personas. Y les cobran mucho dinero, ¿no? Y ¿cuánto pueden llegar a pagar? Y mira, en promedio una persona en el cruce se gasta de 3.000, 4.000, dólares, aproximadamente. ¿Cómo llegaste tú? Perdona, ¿sí o así? No, que uno se imagina gente grande como vos, ¿no? Que pretende llegar, pero llegan niños también, ¿no? Sí, familia. Yo vine con un menor de edad, sin más lejos. Tuve que cruzar con mi hermano, que en aquel entonces era menor de edad. Hoy también tiene la condición de refugiado. Y es bravo, sí. ¿Cómo fue la salida, no? Porque también, no es solo la llegada, lo más complicado es la salida. Sí, o sea, la salida en Cuba, no solamente en mi caso. Mi caso es un poco aparte, porque yo salgo de Cuba sin saber que no podía regresar más por razones de turismo. Estaba en Panamá, ahí se da una situación por el activismo que yo realizaba en Cuba, y ya venía ya con una persecución, digamos, política en mi país, y se me informa que no puedo retornar a mi país, y de Panamá decido venir para acá. Y ahí hice la ruta que hacen todos los cubanos normalmente, ¿no? Volé a Guyana, Guyana hacia acá, y ahí ¿Con tu hermano? Sí, con mi hermano. Y en Guyana vivo situaciones tensas, digamos, tensas. Donde te exigen más dinero lo que se acordó. Contanos un poquito. ¿Llegaste? ¿Por qué no te dejaron volver? No entiendo tampoco, ¿no? Por razones políticas, digamos, expresamente. Yo tenía una carrera universitaria en Cuba, estaba haciendo medicina y yo me involucré un poco en activismo más que todo social, ¿no? Porque el activismo político era genética humana, ¿no? Lo mismo te pregunto. ¿Cómo? No era genética humana, ¿no? No. Seguí adelante, es un chiste interno. ¿Llegaste a Guyana? Sí. Y ahí en Guyana. Empezaste a averiguar. Como les decía, están interconectados, Guyana con Brasil, se comunican entre ellos y van pidiéndote dinero por tramos, digamos. Te acercan a una frontera, luego te cruzan a Brasil, hasta que te traen casi hasta Uruguay, digamos. ¿No pudieron volver más a Cuba ustedes? No. O sea, no. Tienen familia ya, obviamente. Familia directa, sí. De hecho, luego mis padres tuvieron que venir también cuando estábamos acá, porque también empezaron a presionarlo un poco. ¿Y hoy acá en Uruguay tenés trabajo? Sí. ¿Pudiste revalidar algo de lo que estudiaste allá? Pude revalidar la carrera de medicina, lo cual fue un disparate por el coste que tiene para los ciudadanos. Estamos hablando de miles de dólares. Poder tramitar todos los títulos y demás. Es parte del negocio ese que tiene la dictadura de mi país con los que quedamos fuera. ¿Cómo se está viviendo la inserción laboral de los cubanos en general en nuestro país? Y mira, y muy bien, nosotros tenemos una comunidad sólida que cada día crece más, que viene con ganas de trabajar, que choca con la libertad, con la democracia, que es lo principal por lo cual escogemos Uruguay y decidimos la mayoría salir y escapar en ocasiones de mi país. Y acá muy bien, o sea, el cubano viene a trabajar, a aportar a la sociedad, y sí, hay algunos que siguen el camino de largo hacia los Estados Unidos, otro rumbo, como es de dominio público, pero que hay una comunidad muy grande también acá. ¿Y se nota una posibilidad de crecimiento económico, ya que llevamos varios años, ¿no?, de esta explosión de migrantes que han llegado? ¿Se nota el crecimiento? Sin duda, y el impacto también, digamos, cultural de las comunidades se empieza a notar. O sea, ya la mezcla ya que vemos es grande.
las imágenes que estábamos viendo, por ejemplo, son unas protestas que hicimos pacíficas el año pasado. Ahí muchos son uruguayos que ya se han acercado a la asociación o nos apoyan en todas las instancias. ¿Qué se pedía explícitamente allí, en esa instancia, que no recuerdo? Estas imágenes corresponden al año pasado, a noviembre, si la memoria no me falla. Estábamos viviendo unos momentos, digamos, intensos a la interna de nuestro país, donde habían protestas pacíficas que se estaban convocando y el régimen estaba reprimiendo desde los que estaban convocando, los que pensaban participar. 11 de julio. ¿Y llega la voz de los cubanos en Uruguay hasta Cuba? Sí, no solamente en Uruguay, o sea, el exilio cubano, una diáspora que es importante, somos más de 3 millones de cubanos desgregados por todo el mundo. Es parte también de la estrategia del régimen, ¿no? De aliviar esa presión interna del que disiente. Y sin duda, hoy más que nunca, que limitado o no, hay internet, hay un poco controlado, pero se conoce lo que está pasando dentro y los adentro ven lo que hay afuera. ¿Cómo es la inserción social del cubano aquí en Uruguay? O sea, o el cubano que recién llega, ¿cuáles son las primeras dificultades a las cuales tiene que enfrentarse para, obviamente, conseguir un trabajo, pero también insertarse en la sociedad? Mira, nosotros hemos vencido algunos objetivos que teníamos como comunidad o hemos empujado algunas barreras que teníamos. Principalmente teníamos el tema, por ejemplo, el tema vivienda. Era un tema que chocaba muchísimo hace 2 años cuando se empezó a manejar la opción de poder arrendar sin garantías a través de la LUC. Eso fue un rayo de esperanza en la comunidad. Hace poco se implementó y eso cambió, digamos, toda la realidad de la comunidad cubana, que tenía que a veces someterse a vivir en pensiones, en condiciones indignas, durmiendo en el piso, en cartones. Hoy el migrante puede acceder directamente a ese tipo de arrendamiento. Eso fue un logro grandísimo para la comunidad. Por ejemplo. ¿Es un país de tránsito de migrantes, Uruguay? O porque tú dices, bueno, algunos se van, pero cuando se plantean salir, ¿Uruguay es un destino ya pensado o es justamente en ese viajar que llegan a Uruguay? Y te agrego, ¿sentiste que en cierta forma se te vendieron en espejito de colores con Uruguay cuando llegaste? No, esto no era lo que me habían vendido. Y ahí un poco a lo de Daniel, ¿no? Que quedémonos un poco aquí, pero sigamos para otro lado, ¿no? Uruguay es destino predilecto para el cubano hace muchos años, empezando por la constitución que tiene y las leyes y una política de brazos abiertos para el migrante. Es un destino predilecto hace mucho tiempo. Uruguay le da la posibilidad al cubano que no tiene casi ningún país en el mundo. O sea, antes el cubano migraba solamente o exclusivamente prácticamente a los Estados Unidos por las leyes. Esas leyes cambiaron. ¿Y España, por ejemplo? Pasa que es más fácil llegar acá por el tema de que tienes una puerta de entrada que es Guyana, que está cerca, que hasta hace poco no tenía visado, entonces había como... Siempre la ruta es por Guyana, ¿no? Y la mayoría de los casos sí. O sea, y el consulado, por ejemplo, de Uruguay en La Habana hoy en día está saturado en las solicitudes de visado, las solicitudes de reclamación, las cartas de invitaciones, eso está saturado. Entonces muchos que tienen la posibilidad de venir, digamos, una forma ordenada, prefieren salir a las apuradas por Guyana porque no resisten más la realidad de mi país. Sí. Y, o sea que sería, como pregunta Daniel, ¿Uruguay sería un destino final? Sí, en muchas ocasiones sí. La comunidad. ¿Pensás formar una familia acá? ¿Pensás casar? Sí, mira, yo conozco cubanos que llevan 3 años, como es mi caso, y conozco cubanos que llevan 12, 10, que son ciudadanos, que ya tienen hijos uruguayos, muchos ya, por el tiempo que llevan acá, y sí. Ya no es una comunidad de tránsito y Uruguay no es un trampolín, como a veces se dice, para los cubanos. Y no te entendí, ¿terminaste la carrera o te falta algo todavía? Estoy revalidando y me queda un año acá. ¿Un año acá? Sí, en el Uruguay. ¿Pensás que Cancillería debería de alguna manera, no sé, trabajar para agilizar los trámites o facilitar algunas cosas? ¿Han tenido contactos ustedes con Cancillería como grupo? Como organización no, aunque sí trabajamos con muchos de los integrantes de la Comisión de Refugiados, y la devolución nuestra es eso, ¿no? Hacerle un llamado a la Comisión a poder, digamos, tal vez reevaluar los estándares con los que están midiendo las entrevistas. Tienen que entender que es cierto que está establecido, hay una ley que dice bien claro quién puede y quién no, pero las leyes son interpretativas y un tema tan sensible y tan de caso a caso como es el tema de los refugios. Y con la realidad del pueblo cubano, que ya es innegable, porque hace un año y medio no sabíamos tanto qué pasaba en Cuba, pero cuando estallaron las protestas del 11 de julio pasado, o sea, el mundo entero pudo ver la realidad de Cuba. Algunos no,
¿Cómo? No, hay algunos que todavía no lo ven. No, pero bueno, eso ya son problemas de que no quiere ver que no vea, ¿no? Pero la realidad es innegable, digamos. Uh-huh. Está ahí y está a los ojos del mundo. Y cuando llegan al país, tú decías, bueno, se demora todo este proceso, ¿el Estado les da algún tipo de asistencia? O sea, ¿hay algún tipo de cobertura en ese proceso de espera hasta que, bueno, es refugiado, se le da una visa, uh-huh, o se ve cuál es el destino? Sí, ante la ley, el ciudadano que llega a Uruguay tiene todos los derechos, digamos, educación, salud, acceso a los ministerios, el MIDES, o sea, muchos organismos. Nosotros cuando llegan a la organización que no podemos cubrir cierta o determinada problemática, derivamos algunos ministerios y sí se hacen cargo, o sea, con eso no hay problema. ¿Cuáles son las exigencias para un visado? En aquellos casos que vienen como presuntos refugiados, que bueno, no se ajustan a lo que es esa definición, y tú decís, bueno, pueden conseguir después una visa. ¿Qué requisitos son para el visado? Mira, desde Uruguay son pocos prácticamente. Un poco, los estándares están cuando el visado se solicita desde el territorio nacional cubano, uh-huh, y ahí sí el consulado, como prácticamente todos los consulados del mundo, nos piden a demostrar arraigo, cierta solvencia económica, porque el visado sigue siendo de turismo, ¿no? Entonces, y sí está saturado, ¿no? Sí, está saturado. Desde la pandemia, desde antes, se saturó porque la situación en mi país va creciendo negativamente. Y eso, sí, por supuesto, hace que se quiera migrar. ¿Te acordás que con Obama estaba lo de los pies húmedos, ¿no? La llegada de cualquier inmigrante a la costa era... Ahora, con Trump, eso quedó, se derogó. No sé de qué hecho, está lo derogó Obama antes de salir en el último mandato. Fue quien hizo el cambio en el apéndice de la ley. Y Biden, no sé en qué anda con eso, ¿no? Sí, porque también es el otro destino, ¿no? Claro, Biden tuvo una política de puertas abiertas durante campaña electoral, vengan todos, digamos, que hoy está teniendo consecuencias negativas, no solamente para la comunidad cubana, sino para muchas comunidades que están migrando a escalas masivas a como puedan, atravesando toda Centroamérica y parte de ese trayectorio tan peligroso. Uh-huh. Muchos cubanos han muerto en el camino y van a seguir muriendo lastimosamente por esa actitud de campaña electoral que ha sido nefasta. ¿Tienen contacto ustedes con algunas otras colectividades de inmigrantes? Por ejemplo, los venezolanos, que es el otro grupo en el cual, digo, de alguna manera, capaz que logran más cosas los venezolanos que los cubanos. En ese sentido, ¿ustedes dialogan al respecto? Nosotros trabajamos junto a todas las organizaciones referentes que tratan el tema migración en el país. Uh-huh. Hace 2 años ya, y sí, con las organizaciones venezolanas, ¿por qué no? Sí, también trabajamos con todos ellos. Pasa que el caso cubano es muy particular. Por ejemplo, los hermanos venezolanos tienen 20 y tantos años de dictadura. Nosotros tenemos ya 60 años. En un país donde tu abuelo nació bajo el mismo régimen, tu padre nació bajo el mismo régimen y vos naciste bajo el mismo régimen. Sí. Ya eso cala tan profundo ya, que luego se dan este tipo de situaciones que capaz que no sabemos, o por miedo sobre todo, de llegar y decir, mira, yo vengo a solicitar refugios políticos por tal o X razón. Enfrentarse a un país donde vos llegas huyendo de un régimen y te encuentras una representación diplomática con fuerte presencia en el país, como es la embajada cubana, también condiciona mucho el relato, uh-huh, de los cubanos frente a la Comisión de Refugiados. Claro. ¿Vos te considerás un gusano? No, porque ¿cuándo se ha visto un gusano que nos arrastra? Así que no, gusano no. Bueno, Jorge Valdés, secretario de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay, gracias por haber compartido esta charla aquí en la mañana. Y bueno, y suerte, que puedas pronto terminar también la carrera. Una tu competencia. Y una competencia. Bueno, no, pues compañero. Y además te voy a decir una cosa. Bueno, a los pacientes les encanta el tonito caribeño y un profesional, te digo. Bueno, ahora estos días en mi seguimiento COVID, una venezolana, la doctora que me llamaba era venezolana. Así que bueno, bienvenidos, entonces, bienvenidos siempre. Siempre hace falta gente que trabaje. No, en el profesional. Si